montón de ilusión porque por fin voy a hacer el house tour desde hace cuántos meses nos mudamos. Desde noviembre. Octubre. Octubre. Muy fuerte, me tarda un montón. Y aún así nos da la sensación de que todavía no está completa, pero bueno, la verdad es que pues con lo que hay ya nos damos por satisfechos. Así que no voy a esperar más y nada, ¿no? Venga. Para sentarse, para esperar, para no sé, para lo que sea. Estos son los buzones que a mí me encantan, o sea, me parece que son chulísimos, todos así amarillos. Las oficinas y nada, otra zona para sentarse. Aquí puedes ponerte café, té, a veces ponen dulces. Esto es un baño y un baño que está súper bien, parece una plaza todos los días. Súper grande. Y nada, mi parte favorita del edificio. Es el gimnasio. Aquí hay una máquina de agua, por aquí a los ascensores y tenemos compañía. Y lo primero que nos encontramos al entrar en casa, por supuesto, es esta cosita de aquí. Sí, sí, sí. Primero que tenemos al entrar es este recibidor en el que tenemos aquí abajo las cosas de Gigi, unas zapatillas que tengo que devolver. En este baúlcito que lo he destrozado, se lo ha comido literal las puntas, tengo zapatos y nada, este mueble la verdad que lo encontramos, no sé si fue TJ Maxx o Marshalls, fue súper barato. Nada, está bien al día de las cosas de Navidad, este espejo ya lo trajimos de Chicago, es de Ikea y está aquí un poco magullado porque era de la zona de estas oportunidades de Ikea y traía un fiso gordo. Y al limpiarlo con un estropajo, me lo cagué. Este marquito con esta foto, que salimos fatal los dos, pero nos trae muy, muy buenos recuerdos de... No sé si llevamos 3 o 4 meses juntos y fuimos a Salamanca desde Madrid. Nada, esta cestita de aquí es un macetero y lo tenemos con las llaves, la cartera, auriculares para antes de salir de casa. Dos velitas y este jarrón de H&M con unas plantitas de... Ikea, ¿no? Luego, si te das la vuelta, es el armario de Pau. Y esta es el armario de la lavadora y la secadora, que como veis tenemos cosas, lo que pasa es que la secadora ya ha terminado y la lavadora no la hemos puesto porque si no hacía mucho ruido. En esta cestita tenemos papel higiénico y aquí detergente, suavizante, aquí tenemos un tenderete, la aspiradora, los mats para cuando hacemos yoga y cosas aquí en casa, aquí chaquetas, mi bolso, paraguas, una gorra, yo sé, pues tengo las cosas como que están más a la mano para salir de casa. Y luego por este pasillito pues está la puerta de la habitación que se abre tanto como por aquí, esto nos dimos cuenta los días, ¿te acuerdas? Como por aquí y normalmente la verdad es que siempre la tenemos abierta por este lado. La cama es de Ikea, lo hicimos nosotros, o sea, es de esta de que te diseñas tú, coges las patas que quieres y el color que quieres aquí también. Y cogimos esta en beige, tenemos dos edredones, el que compramos el televisor cuando vinimos a vivir a Seattle, el que os digo que estuvimos un mes sin nada, y el que teníamos en Chicago. Pau tiene una mesita de noche que ya teníamos en Chicago y yo tengo esta mesita de noche que me encanta, me parece preciosa, así en dorado y cristal, muy simple, sin cajón y sin nada. Este marquito tiene la frase de Your health is an investment, not an expense. No sé, me gustó mucho cuando empecé a hacer deporte así. Cuando llegaron las cosas de Chicago lo puse aquí, en plan de ya lo colgaremos en algún sitio y aquí se ha quedado. Un colgador de joyitas que parece ideal y me lo encontré por $6 en una tienda que hay aquí en un centro comercial en Seattle. Esta bolsa que me la regaló Pau. Y nada, aquí debajo tengo joyero con joyas que no me pongo, fundas de gafas de sol, cremas, una crema de manos que me regaló mi madre de L'Occitane en Navidad y este hangover kit, esta bolsilla, tirita, ibuprofeno, no sé qué, que es lo que dimos en nuestra boda a los invitados, un kit de resaca. Porque, como sabéis, nos casamos en Las Vegas. Un poquito más de la mitad es mi armario y el resto tiene abrigos de invierno, las maletas, mochilas y así. Esta mesita de noche, que es la que yo tenía en Chicago, que la verdad es que Pau no tiene nada, tiene las gotas del ojo de Gigi, una cremita, este peluche que nos regaló Kike. La lámpara esta enorme es de Ikea, la tenemos así un poco partida, un poco rara,
porque da luz al salón. Entonces no tenemos la luz tan blanca del salón, sino que da esta y sale por este huequecito, se lo hace como todo más cálido. Y este tapiz igual, lo colgamos aquí cuando lo sacamos de todas las cajas, en plan, venga, tenemos que buscar un sitio para colgarlo. Por aquí, bueno, los que veis los blogs lo sabéis, compramos un espejo redondo que nos llegó 3 veces roto a casa y al final nos dimos por vencido y nunca más lo cogimos. Tampoco lo colgamos y aquí se queda colgado, nos lo hizo una amiga y bueno, tiene como simbología de Las Vegas, en plan como todo el brilli brilli de Las Vegas. Este era el color de mi vestido. Aquí tenemos como una lucecita de esta de Navidad y estas 3 plantitas que las compramos en tal. Justo enfrente de la habitación tenemos el baño. Tan fácil porque siempre tenemos la puertecita esta de Gigi aquí puesta, lo que pasa que la quité para limpiar y pasar bien la aspiradora y no la hemos vuelto a poner. Tenemos este armario que tiene 3 baldas y tenemos pues desde medicina, cremas de sol y así. Luego está toda la estantería, todo esto como de pelo y de cara, y esto maquillajes. Esta estantería de Pau tiene su desodorante y sus cosas. Aquí tengo este platito que me lo regaló una amiga en Chicago, es de Anthropology. El jabón de la cara, este jabón de manos que de verdad es lo que mejor huele de todo el baño. En este lado tengo siempre el cepillo, que lo tengo fuera. Las gafas, porque ahora mismo llevo lentillas. Lo que no falta nunca es el cargador del Apple Watch, porque siempre mientras nos duchamos o por la noche lo dejo aquí cargando. Esta plantita de Ikea, con este macetero que es de la tienda donde compré lo de los colgantes y eso. Lo que menos me gusta del baño, y yo creo que de toda la casa, es esta cortina de ducha, que igual llevamos como... A ver si encontramos una cortina de ducha. Hemos comprado 2 o 3, la hemos acabado devolviendo, y cuando vinieron los padres de Pau, la que había se rompió porque se la comió Gigi. Se la comió hasta aquí la tía. Pau compró esta y es la que se ha quedado y nada. Luego aquí en esta esquina tengo la alfombra esta, que me parece monísima. Y luego tengo el jarrón este con el cordón y las 3 flores, que en realidad no es que me apasione, pero lo teníamos en Chicago, nos lo trajimos y lo he puesto ahí. Normalmente aquí hay toalla y aquí también, pero está justo la lavadora para lavarla. Y en esta parte de aquí, como un revistero, y lo utilizo para meter todos los productos de limpieza. Aquí toallitas, como en todos los baños. Esto que es como un perfume corporal, pero que yo lo tengo para echar en el baño. Y esta velita, que cuando viene invitado siempre, si no encendemos esta, encendemos aquella. Y ya está por aquí. Hay un espejo, que este espejo ya lo visteis en Chicago, porque lo compramos en Chicago, un Guillemot, me parece precioso. Este tono de la maderita, las puntas, tanto aquí como de ahí abajo, doradas. Estos son 2 adornos de Navidad de, yo qué sé, a los 2 años así, que decoramos por primera vez de Navidad. Y la verdad es que nunca los guardé, siempre los he tenido colgados todo el año. Si queréis que os enseñe la cocina, que os lo puedo enseñar en otro vídeo, si no esto se va a hacer eterno. Aquí tenemos como 1000 millones de cosas que están estratégicamente colocadas para que aprovechar todo el espacio de ese armario y quitar las cosas que nunca usas. Esta bolsa que es del Trader Joe's de Chicago y la tenemos para llegar a compra, aunque en realidad casi siempre llevamos mochila. El delantal lo tenemos aquí colgado y bueno, luego aquí tenemos parte de los imanes que compramos de los viajes. Esto es como para hacer la lista de la compra. 2 cartas de un truco de magia que nos hicieron en Chicago. En un cumpleaños de Kike, creo que fue, ¿no? Uh-huh. Tenemos libros de cocina, esto de decoración, macetitas, estos son de Target, estos de Ikea. Y 3 cositas para hacer el matcha. Esta cajita tiene las pastillas del lavavajillas, estos son los medicamentos de Gigi. Tabla es de Ikea, aceite, no sé cuánto. Este cartelito de World Market, que parece monísimo y que, bueno, pues igual en un principio lo queríamos colgar porque trae esto como para colgarlo así viejo. Pero nunca lo colgamos, se quedó aquí puesto. Cargador para el iPhone, bote que no tiene nada. Esto que realmente antes la avena la metía aquí, pero es que aquí me coge hasta la medida que uso para la avena por las mañanas, entonces pues lo tengo aquí directamente. Esta cajita donde guardo cargador de baterías de la cámara, porque la suelo enchufar aquí y así está recogida. Y esta tabla que la usamos para poner comida y no sé qué, pero me parece muy buena y la tengo aquí fuera. Aquí se sale la terraza, que en realidad pues... Si quieres, ven que te enseño un poco. No hay nada porque no la he decorado. De hecho, mirad todo lo que tengo ahí porque tengo que montarlo y todavía no lo he montado. Solo está esta mesa con las 2 sillas que las tenemos así porque justo allí se cayó el otro día, y este cojín que lo tenemos en la silla. Pero nada, el set de Ikea y el cojín también. Los cojines.
cojines son de Ikea y este es de Ikea o de Target. De Ikea también, ¿no? Estas escaleritas son de TJ Maxx, la mesa creo que la compramos, si no en Target, en Amazon, no me acuerdo bien. Pues es de Target y nos encanta, tenemos muchas ganas de tener una mesa así en cristal. Esta bandejita es de la tienda Anko, se llamaba la tienda. Correcto. La misma que lo de los colgantes. Posavasos me lo regaló mi hermano, son de Primark. Tengo dos velas, una macetita, el vasito este como de tela es de H&M. La famosa mesa que hice un haul con un montón de cosas para casa, se me olvidó meter el clip de la mesa. Pues es esta, nos costó un montón de trabajo encontrarla. No sé la tienda, porque es como una tienda de segunda mano, pero que vende también como cosas que no son de segunda mano. Es de mármol, tiene las patitas como con tres patas en dorado. Creo que va muy bien con el otro mueble de la tele, que este es de Wallmarket. Y este sí que verán que me flipa. Me encanta aquí el detalle este como de panel de abeja, me parece súper bonita. Las sillas son de Target, cubre manteles. Son de Ikea, igual que la estantería. Y bueno, la... ¡Gigi! ¡Qué susto me he pegado! ¡Pasa! La estantería es de Ikea y tenemos de todo. O sea, bueno, aquí hay como un minibar. Esta vela que nos regaló Rebe cuando vino en Navidad. Aquí tenemos fotos en las que... Mirad, aquí sale Tonka, la Gigi de los padres de Pau. Este cuadro, cuando hicimos nuestro primer año, yo estaba viviendo en Dublín y él en Chicago. Cuando vine a verle se lo regalé. Y bueno, no es la cosa más estilosa del mundo, pero tiene como un significado especial para nosotros. Yo me acuerdo que te lo regalé con un montón de ilusión. Esto es de Ikea, esto creo que es TJ Maxx, estas letras son del TJ Maxx, esta es la primera vez que fuimos Pau y yo a Nueva York. Y tenemos aquí la foto, una chapita de esta de California, así que como álbumes de fotos. Esta cajita que nos era de unos test que nos encantaba en Chicago, me parecía monísima. La tengo llena de mecheros, o sea que cuando hay que encender velas sabemos perfectamente de dónde hay que venir a cogerla. Y aquí abajo, como tropecienta matrícula, el ukelele de Pau, hay un farolillo con luces que también de Ikea. Aquí el tocadiscos que se lo regalé a Pau. Y hay libros, tanto de Pau como míos, una foto de la boda. Estos vasos, parecían muy bonitos porque pone esto. Mystery Miss por la boda, ese cuadro de Chicago que yo que sé, le tengo como mucho cariño a Chicago. Este monigote que no sé todavía cómo se llama, pero es de Mallorca, que es así. Segurey. Es que no hay nada más, aquí otra vez la lucecita, el aro de luz que no es que quede fenomenal. Ah, por cierto, la alfombra es que desde que la compramos todavía no hemos tenido valor a ponerla porque como Gigi se mea donde le saca de esta, pues más acostumbrada a ir a la calle. Pero le encanta estar sobre blandito, entonces nos da miedo ponerle la alfombra y que la tía se ve. Entonces bueno, tenemos ahí el aro de luz que no es que quede muy bien, pero bueno, yo lo tengo aquí por práctico de usarlo. Escondido tengo un trípode. Esta lamparita es de Ikea, un abrebotella que me parece muy mono y que en realidad nunca lo he usado. Lo tengo aquí, el Google Home, la tele, esta piña preciosa así como de mármol que pesa 7000 kilos, la compré en... Mirad, $3, tío, esperad, de una super, super, super oferta de TJ Maxx. Vale, bajaba de 15 o 20 a 3 y fue como, me la llevo. Y luego, esta velita con un flamenco me la trajo mi hermano y creo que es de Primark. Esa cesta, no sé de dónde es porque la compré en una tienda de segunda mano en Chicago para meter cables. Y también tenemos el patinete de Pau. Aquí está la segunda camita de Gigi porque la primera se la comió, o sea, literal, le hizo un agujero y le sacó todo el relleno. Luego está este marco, que en realidad estos son postales que cogí en un restaurante, no me acuerdo en qué restaurante, en Chicago. Y este marco lo compramos de segunda mano. Esta plantita es de Ikea y aquí en realidad tengo cuaderno, algún libro, la funda del ordenador, bolígrafo, cosas de la cámara, auriculares, disco duro, mi agenda. En realidad eso es como un poco batiburrillo. En realidad es una casa bastante chiquitita, pero no sé, yo tengo un montón de ganas de pasar tiempo en la terraza, me parece como súper cómoda. Mira que me gustaba la casa de Chicago, ¿eh? Si queréis, nos vamos de casa y subimos arriba y enseñamos la parte de arriba, ¿no? Uh-huh. Oh. ¿Dejamos a Gigi aquí? Sí, nos deja que la dejemos, sí. Te equivocas, ya está aquí. ¡Hola! Venga, vamos. Aparte como un edificio, está súper chula, tiene un montón de mesas, sillitas, luego por aquí está la cocina. Tienen las pantallitas estas, también las tienen en el gimnasio. Te puedes poner tu música con tu Spotify, luego está esta zona, sillón, televisión, a ver, el sillón grande, la televisión ahí. Y luego si ven por aquí, pues lo mismo otra vez, mesas, sillas. Y por aquí se sale a la terraza pequeñita. Eso ahí debajo es una barbacoa que está tapada.
sillas, banco, mesa y la vista hacia el... Mira, desde aquí se ve el lago. Igual que con los ascensores, en todo tienes que darle con la llavecita esta para pasar. Ya estamos otra vez en casa, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, mucho me lo pedíais, sobre todo cuando nos mudamos, entre que la mudanza tardó como un mes y poco, cambiamos muebles, no teníamos mesa, no teníamos la silla, íbamos comprando muy poco a poco, pues me hice mucho de rogar, pero bueno, espero que haya merecido la pena, que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darme un like gigante, dejadme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado y también qué es lo que menos, qué es lo que menos os ha gustado, que me llama la atención. Y nada más, que yo os mando un beso enorme, gigante, y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!